Oye, ¿qué te pasa? Lo siento, la botella me explotó en la cara. ¿Puedo pasar a tu casa a secarme? Sí, está bien. ¿Y tu esposo está en la casa? No, mi esposo está de viaje. Regresa el próximo domingo. Vamos. Casa es muy linda. Gracias. Qué calor. Si quieres, te ayudo, ¿ven? Gracias. Pasa por acá. Siento mucho lo que pasó afuera. Descuida. Mira, aquí hay una toallita para que te seques. Gracias. ¿Me siento? Adelante. Paula, quería hablar contigo. Mira, sé que tú eres una mujer muy ocupada y que te he visto últimamente muy estresada. Y no sé, quería tratar de ayudarte, ya que tu esposo lo que es un simple albañil. Ya, entiendo. Entiendo más o menos lo que me quieres decir, pero da un momentico, ¿sí? Ya vengo. Está bien, ponte cómodo. ¿Estaban llamando? Sí, pero era de la oficina. Te dije que no te molestaran y estaban ocupados. Está bien. Y cuéntame, ¿en qué hayamos quedado? ¿Qué me estabas diciendo? Bueno, como te decía, que entiendo que eres una mujer que está un poco estresada y que como tu esposo está fuera del país, quería buscar la manera de que te sintieras cómoda. Sí. No sé, bajarte un poco la tensión. Te sintieras a gusto con mi compañía. No sé qué dices. Entiendo lo que quieres decir, pero ya que hablamos de mi esposo, no lo he llamado hoy, entonces déjame llamarlo para ver cómo está. ¿Te parece? Como que no hay señal acá. Dame un segundo, ¿sí? Voy a ver si para allá hay señal. Está bien. ¿Aló? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. ¿A qué no sabes? Sí. Cuéntame. Estoy en la casa de Paula. No relajes. Sí. Te dije que en cualquier momento iba a caer. Notaba cómo me miraba. ¿Qué? ¿Pero y te han hecho qué? No, estamos aquí en la casa. Te dije que como me miraba media provocativa, andaba siempre muy vestida así para que yo la viera. Y estamos aquí. Y aprovechando que su esposo no está, imagínate lo que pueda pasar. Dale, dale, papi, te llamo a Pablo. Dale. Sí. Te cuento luego lo que pase. Me mandas video y todo. Está bien, está bien. Dale, dale. Disculpa la demora. Tranquila. Santiago, estuve pensando las cosas y sí, ya entendí lo que realmente querías decirme. ¿Tan rápido? Súper rápido. Y la verdad es que tienes razón. Casi siempre me mantengo estresada. Mi esposo siempre está ausente, entonces sí, es verdad, me merezco algo mejor. Y me encantaría darte la oportunidad. De acuerdo. Pero antes de... voy a la habitación a buscarla. Dale, la protección es muy importante. Claro. Dame un segundo. Aquí te espero.
¿Quién habla? Sí, es su esposo. ¿Qué querías? Por favor, páseme a mi esposa. Quiero hablar con ella. Ok, dame un segundo, por favor. Paula, es tu esposo, quiero hablar contigo. Lo siento, dice que está ocupada, que no puede tomar la llamada. Es urgente, por favor. Un segundo, por favor. ¿Qué es urgente? Tiene que hablar contigo. No, dice que en 3 horas está disponible. Así que lo siente, dice. Que no puede por la llamada. No, no me acuerdo, por favor. No. Santiago, ya estoy lista. ¿Puedes venir? Toma asiento. Entonces, dices que me conoces mucho. Bastante. Qué bien. Extiende tu mano. ¿Sabes lo que es eso? Claro. Eso es lo único que yo podía comer. Y realmente lo que comía cuando inicié con mi esposo. Porque no teníamos más nada que comer y él fue el que me enseñó a trabajar. ¿Y esto? ¿Sabes lo que es esto? Son todos los medicamentos que hasta ahora sigo tomando, porque el único que ha estado conmigo en mi enfermedad es mi esposo. ¿Tú estás dispuesto a cuidarme? ¿O dispuesto a hacer todo lo que le hace? No, ¿verdad? ¿Y esto? Es la arena donde toda esta casa está construida sola por mi esposo. ¿Tú sabes construir casas? No, ¿verdad? ¿Y entonces? Tú no eres ni la mitad de todo lo que es mi esposo. Así que tú dices que merezco una persona mejor, un hombre mejor. Tú no lo eres. Así que te voy a pedir que, por favor, te retires ahora mismo de mi casa y renuncie a tu compañía. No me interesa trabajar con personas como tú. Vete. No te quiero volver a ver más nunca en mi vida. Ay, amor, ¿te lo puedo explicar? No, descuida. No, tranquila, no tienes nada que explicarme. Escuché absolutamente todo y me di cuenta la gran mujer que tengo a mi lado. De hecho, hice esta sorpresa para dártela a ti hoy. El bizcocho te lo explico después qué pasó con él. Ay, amor. Pensé que se te había olvidado nuestro aniversario. No, nunca, mi vida. Gracias, está hermoso.